influencer reconocido por YouTube, con una placa por 100.000 seguidores, 224.000 seguidores en Instagram, 200.000 en TikTok y más de 120.000 en YouTube. Señoras y señores, acá con nosotros en los estudios de Todo Se Ve, presentamos al señor Lauti Mora. Hola, dale, pasa. Bendiciones para todos. Lauti, bienvenido y muchas gracias por venir. De verdad, muchas gracias. ¿Estás muy contento? Invítame. Bueno. Acá en el cuarto. Muy linda. Bueno, estuvimos viendo tus videos de TikTok. Explotaste las redes sociales. Es increíble el contenido, lo que generás. Te gusta mucho el fútbol. ¿Cómo nace esto de meterte vos en las redes sociales, de subir videos? Para mí es muy difícil con la placa que yo tuve, no podía creer que que llegaste a eso, ¿no, Lucas? Lucas es el representante. Sí, el manager, sí, mejor amigo. Todo, digamos, la mano derecha, todo el Lauti. Somos amigos de la infancia, desde muy, muy chico. Sí. Lauti vive al frente de mi casa, ajá, digamos. ¿Uno de River, uno de Boca? Sí, bueno, ese. Pero bueno, Lauti empezó en 2022 haciendo contenido en TikTok. Tomándolo como un hobby, o sea... Ajá. Primeramente su hermana Lourdes, que ahí están todas las hermanas de Lauti, le mandamos un saludo. Muy bien, le mandamos un saludo. Le vinieron a acompañar a Lauti. Le empezó a grabar, hacía videos de humor. Hasta que empezó ahora sí de ser constante, hasta que un día hizo el boom, digamos. Explotó. Exactamente. ¿Cuál fue el video que explotaste vos? Fútbol. Le hizo un caño. Sí, el de fútbol, el contenido de fútbol fue el. Me lo pegó de mí. Maestro, estoy. Le contamos a la gente de la radio que Lauti tiene parálisis cerebral, tiene 21 años y él se anima a mostrar todo, está pendiente de sus seguidores y es por eso que recibió la placa, porque mucha gente lo sigue. Me contabas, Lucas, que mucha gente de otros países está pendiente. Sí, sí. Gente de Estados Unidos, de América Central, bueno, Nicaragua, bueno. Colombia, de todos esos lados. Lauti tiene amigos de ahí, digamos. Es internacional. ¿Hasta dónde o cuál es el sueño máximo que tenés, Lauti? Mi sueño máximo es conocer a la cancha de Boca. ¿La cancha de Boca? Sí. Ah, es que es fanático de Boca. Bueno, conocer la y quiere conocer la cancha de Boca. Bueno, ojalá. Vamos a hacer viral este video para que Lauti pueda estar en la cancha de Boca. No va a ser posible este fin de semana que claro. Se juega el Superclásico. Claro, obviamente, sí. Pero vamos a recorrer este video en todos lados para que puedas estar ahí. ¿Cuál es tu jugador favorito ahora en este plantel de Diego Martínez? Me encantaría estar con los jugadores, sacarle fotos. Estar ahí con... Hacerle un caño a Cavani. Sí, yo creo que, a ver, la tiro, creo que tu jugador favorito es Fabra, ¿no? Sí, el colombiano, Fabra, sí. Fabra es mi ídolo. La última, viendo tantos jugadores, lo vas a decir. Sí, no, bueno. Tiene a Fabra. Tuvo un momento muy bueno hasta la Copa Libertadores, que bueno, no... Fue justo ese momento, pero imagínate que Fabra ve este video. Vamos a hacer posible que Lauti lo conozca. Sí, sí. Che, Lauti, y bueno, y ahora se viene la fiesta de los estudiantes. Vas a estar acá también haciendo videos, TikTok. También me he invitado a la fiesta de los estudiantes para hacer videos. Sí, exactamente, sí, para hacer cobertura, digamos, Lauti de sus videos. Redes. Y compartir. Recuerda que tengo que personaje
Ajá, sí, con qué bueno, fanático de Emanuel Neuer, creo que se llama el cantante, el vocalista. Bueno, viene justamente para el día de la elección Reina Nacional y vamos a ver la posibilidad también de que estés ahí y que lo puedas conocer. Tu canción preferida, me dijeron que hiciste viral un video, sí, justamente, de qué personaje con el bailecito que hace. ¿En qué lugar de la casa está el trofeo de YouTube? ¿En el comedor ahí? ¿En tu pieza? En mi pieza. ¿En tu pieza está? Porque él hace stream ahí. Así que lo va a poner ahí para recordar, ¿no?, todo lo que lograste ahora. ¿Querés conocer la cancha de Boca? Es su sueño. Y bueno, Lucas, ¿cómo lo ayudás vos en el día a día? Y bueno, mayormente el Auti, él hace solo su contenido. Uh-huh. Capaz que alguna vez que está ahí, me dice el Auti, ¿qué tal? Me dice, Lucas, ¿qué tal esto? ¿Qué tal lo otro? Vos mandale, Leo. Hace lo que quiera, él tiene libertad propia de hacer lo que quiera, digamos. ¿Y vos como amigo, qué sentís? Orgullo. Bueno, acá está su mamá, que también le mandamos un saludo, que también es como una segunda madre para mí. Capaz que alguna vez el Auti no está en su casa y estoy yo. ¿Estás vos? Sí, es así. ¿Ya somos un hijo más? Sí, mi familia también es amiga de su mamá y todo eso. Y es algo mutuo, es algo muy lindo. Buenísimo. Chicos, la verdad un placer tenerlos acá, de San Pedro, se vinieron con un poco de frío de allá. Sí. Igual está con toda la facha, me encantó, sí, porque tiene pantalón oversize, remera oversize y el platinado que está de moda, Lauti, ¿no? Me encanta. Bueno, para que los puedan seguir, ¿no?, en TikTok, está como Lautaro Mora 21 y también en YouTube, que ahora está explotando todos los videos. Muchas gracias por venir, Lauti. Un placer para nosotros. Buenas noches. A ustedes por invitarme. De verdad fue muy linda la invitación. Que saluda a la cuadra, a Juan Salina, a Gaby. Para toda la gente que me está viendo en vivo. Así que muchas gracias a todos. Así que vamos para la placa de oro. Vamos por la placa de oro. Muchas gracias, Lauti. Gracias, Lauti. Gracias, Lupita. No, por favor, gracias a ustedes.